avanzo a comprender. Porque papá, te tienes que alejarte y abandonarme sin importarte lo que yo pueda sufrir. Le pido a la vida una explicación. Le pido a mi Dios una comprensión. Que nunca me faltes, mi padre querido. Tu calor me falta, papá, te quiero ver. Que nunca me faltes, mi padre querido. Tu calor me falta, papá, te quiero ver. Regresa, mi padre querido. Te lo pido, no dejes que tanto sufra este tormento. Hermanos, mi madre querida, ella sufre tanto, te extraña. Hola, ñaña, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el trabajo? Bien, ñaña. Es que estoy cansado. Ñaña, ¿sabes qué? Anda, descansa hasta que esté la comida. Yo te llamo, ¿sí? Ñaña. Hacer gol. Allá, acá, allá, acá. Vamos a ver. No me has metido ni un gol. Yo llevo 5 y tú 1. ¿Y cuándo que te voy a meter? Si tú eres chivera. Es chivera, ñaña. Este arco estaba aquí. Se lo movió. No, así no se juega. Aquí estaba. No, ñaña, el cubo que me mira. Aquí está la señal, mira, aquí está la señal. Yo lo puse ahí, ñaña. Y usted me ha chocado, se activó. Entonces yo mejor me voy a la casa. Ñaña, ya venga, venga. Ya, ya, ni para tú ni para mí. Ponemos ahí. ¿Ya? Verás que te voy a ganar. Igual, no me vas a meter ni un gol. Vamos a ver, vamos a ver. Yo estoy ganando. Patea, 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 para acá. Despacio. Y ahora sí, este sí va a ser gol. Y es chilenita. Chilenita. Va, 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 gol, 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 gol. Dale, dale. Chúpatea, chúpatea. Chúpatea. Yo sé que mañana tú cobras. Por favor, sácame al pueblo a comprar un lápiz de cejas que necesito. ¿Quién, mira? No molestes, sí. Mira, la semana pasada te compré ese esmalte, esa acetona y otra cosa más. Por favor, déjame tomar café tranquilo, sí. Yo entiendo, ñaño.
Yo sé que me compraste esa falda, el pantalón, los zapatos. Pero solamente te pido una sola cosa. Por favor, cómprame, sí. Sí, Ñañita. Claro, te voy a comprar, Ñañita. Y perdona, mamita, que me corte así, pero Ñaña, lo que yo dejo en casa es para tú. Entenderme, mamita, a mí también. Yo también necesito ropa, ñaña. Pero se lo va a comprar y le va a llevar al pueblo. Gracias, ñaña. Te quiero mucho, mucho, mucho. Ya, ñañita. Déjame tomar el café, ¿sí? Y perdóname, ¿sí? ¡Ñaño Pancho! ¡Ya vas a tomar café! Ya estoy bajando, ñaña, ya voy. Esto sí es el zafiro. Oye, ¿sí un pedacito de tremendo porque que yo comí, oye? Yo te la comí y dices que yo te me he comido, ¿viste? No, ñaña. Yo tengo un poquito ya. Gracias, ñaña. Ya, ñaña. Ñaño. Ayer tú me prometiste que ibas a acompañar a lavar la ropa del río, ¿viste? Ñaña, sí, te voy a acompañar. Ya, porque te prometí ayer. Gracias. Pero ahí, vamos por allá. Voy a terminar con el café rapidito, ya salgo. Oye, mis camisetas están aquí. Las mías, todas mis camisetas, las que estaban arriba. Ñaña, ¿sí están ahí todas mis camisetas? Está todo, ñaña, y todo, yo recogí la ropa. Ya, me avisa, ya, pues aquí nomás, me avisa. No estoy listo, ya. Ya. Y el agón. Ya. De fin.
cansado del camino, sediento de ti. Yo te canto, mi Cristo, porque eres tú mi Salvador. Yo te entrego a ti mi vida. Ñaño Pancho. Dime. Mañana sábado tú cobras. Y tienes que comprarme lo que me prometiste. No, ñaña, no van a pagar el sábado ni tampoco el domingo. ¿Y por qué? Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en este lugar que se arrepientan. Padre, tu palabra es fiel y justa, Señor. Oh Santo, por medio de tu palabra tú mandas a los hombres, Señor, que se arrepientan. Por eso te pido en este momento, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tú me perdones, Señor, cualquier falta. Oh Santo Padre, estoy en este lugar, Señor, buscando almas para ti, Señor. Yo te pido, Padre, que uses mi vida, Señor, y me envíes a los lugares más altos, Padre, a las montañas tupidas, Padre, donde no ha llegado tu palabra, donde no ha llegado, Padre, tu salvación. Envíame a mí, Padre. Usa mi vida, bendito Dios. Usa mi vida, Señor. Oh, santo eres, Padre. Santo eres, Señor. Envíame a mí. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito. Joven, buenos días, Dios le bendiga. ¿Y tú? ¿Por qué interrumpir mi trabajo? El indio shala ser bueno, orar a su Dios, al Rey Sol. ¿El Rey Sol? El sol es un astro creado por Dios. La Biblia dice: Jehová de los ejércitos dice, yo soy Jehová, no hay Dios fuera de mí. Entonces decí, ¿quién ser tu Dios? Mi Dios es el Dios que creó los cielos y la tierra y los seres humanos que habitamos en ella. Ese es mi Dios y es tu Dios y se llama Jehová de los ejércitos. Rey Sol, Dios Jehová,
ser tu Dios, mi Dios. El indio Xalá, estar confundido. Mireia, este poquito. Caramba, pon un poquito más para ir para los brazos y para la cara. Ya, ya está bien. Tome, tome. Ah, y así me gusta que me exigente para que le compre las cosas. Parece que ya se va a quedar. Parece que todo le va a dar para toda la vida. No va a tener nada. Repente más que yo te pido. No, ñaño, esto sí no te voy a dar. ¿Por qué? Porque ese perfume es de mujer. Pero si ahora el varón y la mujer usan lo mismo. Champú, jabón, perfume. Anda, pon un poquito grande. No, ñaño, después las mujeres no te van a querer. Ya, mire, ya, ya, así vamos, así estamos, ya. Sí, sí. Así estamos. Ya, 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 toma, toma. Nada más. Vamos rápido. Se me hace tarde. ¿Y no le gusta un poquito atrás? No seas chistoso, eso no se pone ahí. Cuidado, cuidado. Y ese vestido ya va sucio, ¿eh? Maño Pancho, ¿traes la plata? Sí. ¿Quién la llevo? Señor, 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 ¿qué me está pasando, señor? ¿A dónde me llevas? ¡Señor! ¿A dónde me quieres llevar, padre? ¡Señor! Thank you.
Vamos a meter la pata, sí. ¿Le gustan las tortillas que prepara Eliano? Ajá, canica. Con eso te sostiene hasta la hora que vengas del trabajo. Una te hago una sola, no le decía, la verdad no, no sé cómo iremos a trabajar. Ya, ñaña, solo ayúdame a caminar, ñañita, pues si no, ¿cómo vamos a llegar a donde el doctor, ñaña? Cuánto dolor en mi cuerpo. Yo sé que usted puede, ñañita, ya fuera, después cogemos carro, ya vamos, ahí le da un calmante para que se sane, ñaña, ¿sí? Thank you.
ya. Cójalo. Tome los pies, se le cae. Ñaña, sí, de corazón, Ñaña. Verás que nuestro Dios te va a sanar y te va a hacer ese milagro. Seguro que sí, Ñaña. Bien, santo. Pero milagros no. Si fuera, nadie muriera. Pero si me toca morir, solo Dios sabrá. No, Ñañita, usted no va a morir, Ñaña. No sé por qué. Algo me dice que usted se va a poner sanita. No sé, no sé. Usted se va a curar. No sé, pero yo así la veo, Ñaña. Vez que salí al pueblo, mis amigas me dijeron que arriba de un cerro había un indio que cura. Él ha sanado a muchas personas. Por favor, Ñaño, llévame para allá. Ñañita, Ñaña, escúchame, escúchame. Mira, lo que pasa es que yo no creo en esas personas que curan, Ñaña. Porque la misma persona que cura para bien, cura para mal. Señor, usted es la persona que cura. Abajo unos señores de la comuna nos dijeron que aquí arriba en este cerro hay un indio que cura. Sí, yo soy el indio Xalá. Pasar, pasar. Está aquí mismo, así. Por fin llegamos, está ya. Tranquila, ya llegamos, ya llegamos. Sentar. ¿Qué pasa, muchacha? La muchacha necesita una limpia. Sí, claro, señor. Sal los males de la chica. Esto dice el indio Xalá. Sal los males. Esto es el mal. Te va a salir.
El indio Yalá te va a sacar los males. Señor, señor, escúcheme, por favor. Tú, ¿qué buscar? Mire, lo que pasa es que mi hermana está demasiado enferma y me pidió llorando, me suplicó para que yo viniera a verlo a usted, a verlo al indio curandero, para que usted fuera conmigo a la casa para que hiciera una limpia, señor. Yo decir, su hermana no necesita del indio Yalá. Pero señor, escúcheme. Mi hermana está delicada, está al borde de la muerte. Y son sus deseos de que usted vaya a mi casa para que hiciera una limpieza, señor. Hombre necio, el indio Yalá no salir de aquí. Señor, escúcheme por favor. ¿A qué venir, hombre necio? Verá, señor, yo lo considero mucho, lo respeto las cosas que usted hace. Pero el caso es que dijo mi hermana que lo llevara a la casa para que usted hiciera una limpieza. ¿Qué cosa no entendés? Hombre necio, el indio Yalá no salir de aquí. Señor, mi hermana está agonizando. Está al borde de la muerte. Y quiere que usted vaya para allá para que le haga una limpieza a la casa. Levantar, hombre necio. ¿Qué cosa no entender? El indio Yalá no salir de aquí. El indio Yalá va a sacar todos los males de esta casa. Envidia y la suerte que venga a esta casa. El indio Yalán te lo pide. Y todos los males. Se desaparecerá cuando el indio Yalán te lo pide. Él no falla.
fuerzas he quedado feo a ti. Luché como soldado. ¡Señor! Y a veces huí. ¡Eres tú que me está guiando, Padre! ¡Dame fuerzas para seguir, Señor! ¡Para cumplir la misión que tú me estás dando, bendito Dios! ¡Sí, Señor! ¡Dame fuerzas, Padre! ¡En el río de tu espíritu! Con corazón sediento de ti. ¡Ey! ¿Qué le pasa, pues, señor? ¿Ah? ¿Qué le pasa? No sé. Yo me trajo a este lugar y tengo que estar aquí en este lugar. Vea, señor, váyase, ve. Yo no me puedo ir, Dios me trajo a este lugar y aquí me quedo. Señor, escúcheme. Tengo un familiar enfermo. Y quiero que se retire. Esta no es su casa. Así que váyase. Yo no me puedo ir de este lugar, aquí me quedo. Clamándole al Señor. Que se vaya, le digo, señor, que se vaya. Clamándole al Señor. Aquí me quedo porque Él me trajo en este lugar. ¡Ñaño Pancho! ¡Ey! Señorita, dime. Ay, hace rato. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué escuché? ¿Qué? Ay, un señor. Ay, Lito, sí. Te cuento que yo estaba rozando allá al filo de la casa. Sí. De pronto vi como una sombra, una imagen, y yo ya al pararme bien, de frente, un señor ya estaba subiendo la escalera. Entonces yo corrí y lo hice bajar, y ese señor cargaba un libro. Cuando fui a ver agua al río, en el puerto de allá, viene con el agua, regresé y ahí quedó leyendo ese libro. Ahí quedó la señora. Por favor. ¿Qué quiere? Llévale una sábana. Ay, no sé. Pero Mireya, ¿cómo voy a llevar a una sábana a una persona desconocida, ya? Uh-huh. Mañana pasado a nosotros mismos nos está haciendo daño. Duérmeme. Señor, ¿quiere mandar esa sábana a mi hermano? Venga. Muchas gracias.
¡Señor! ¡Gracias! Muchas gracias, señor. ¡Señor Dios! ¡Haz un milagro! ¡Haz un milagro! Abre las puertas, toca los corazones, Señor. Que una vez quería entrar a mi casa a buscar, no sé. Pero creo que ahora es el momento que usted vaya a ver qué es lo que anda buscando usted, porque usted una vez me dijo que era enviado de Dios. Creo que ahora es el momento, porque mi hermano se está muriendo ahorita. Tranquilo, varón. La palabra de Dios dice, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y ese es el tiempo de Jesucristo. Hoy ha venido la salvación en este hogar. Ay, gracias, Señor. Necesita sanidad, Señor. Aquí estoy, Padre. Gracias, bendito Dios, por usarme como tu instrumento. Instrumento. Padre, te doy las gracias por usar mi vida. Ahora, Padre, te pido en el nombre del Señor Jesús que seas tú tomando dominio y control sobre todo espíritu de enfermedad y seas poniendo sanidad en este cuerpo
en esta alma, Señor. Que los que creemos en tu nombre echaremos fuera demonios. Y yo creo en tu palabra, Señor, y la tomo. Y con el poder de tu palabra, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, yo reprendo todo espíritu de enfermedad de tu cuerpo. ¡Sal ahora! ¡Sal fuera! ¡Bendecido! ¡Sal fuera de este cuerpo! ¡Ahora! Yo lo declaro curado en el nombre de Jesús. ¡Declaro sanidad en ese cuerpo! ¡Ahora! ¡Por el poder de tu palabra, Señor! ¡La declaro curada! ¡La declaro sana! ¡Tú estás curada, mujer! ¡Esa fe te ha curado! Dios una vez más cumple su palabra, porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y Él te está respondiendo, mujer. Cristo bendito, gracias por haberme curado. Señor, ahora creo en los milagros. Creo en ti, Señor. Creo en los milagros.